Ay, 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 amante del campo. Hoy nos encontramos en Pedro García, ciudad natural, señores. Y una pregunta, ¿por qué le dicen calle quemada esto para acá? Eso es porque en aquel tiempo se ponía un nombre así y duró una calle quemándose como una semana. Un paro que le dicen calle. El otro era la guamita allá a la izquierda porque era un guamay muy grande. Y le decían la guamita. Ok. Miren esa casita, amante del campo, aquí en Pedro García. Saludos, mi gente, estoy viviendo la vida del campo. Que el Señor me le bendiga a todos y a todas de una manera muy especial. Amantes del campo, hoy nos encontramos acá. Miren, no le voy a decir ni el nombre porque está atrás. Pedro García, ciudad natural, amantes del campo. Señores, un nuevo video acá en esta maravillosa ciudad. Esto pertenece acá en Santiago. Se encuentra por la cumbre, subiendo ya hacia Puerto Plata, o si no, viene por la circunvalación, señores. Así que, mi gente, vamos a conocer un poco de este lugar, de este campo, ciudad natural, señores. Pedro García, recuerden suscribirse, comentar y dar like, y que el Señor me le bendiga a todos y a todas de una manera muy especial. Así que disfruten del video y de este recorrido conociendo este maravilloso lugar. Bueno, señores, iniciando esta aventura hacia acá, en Pedro García, amante del campo. Esto comunica a Caguas, si no me equivoco. Sí. Señores, vamos a conocer diferentes lugares de acá. Un lugar muy bonito, Pedro García, primera vez viniendo hacia acá. Miren esa casita ahí, amante del campo. Dios bendiga este lugar. Un lugar. Mire, y tiene una temperatura muy refrescante en realidad. No veo que hace calor. Señores, nosotros estamos pegados de Santiago. Esto le pertenece a Santiago, señores, por si usted no lo sabía. Veo que tiene varias curvas hacia acá. Un lugar que no es tan lejos. Lo hacía más lejos. Andábamos para unos campos de acá de Yásica y dijimos, bueno, debemos de traer cosas diferentes. Y miren cómo es esto para acá en Pedro García, señores. Ay, 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 ay. Miren, casa buena que hay para acá, señores. Pedro García, amante del campo. Caseta ahí, buen saludo. Caseta ahí, amante del campo. Miren otra casita ahí. Wow, señores. Pero esta sí está linda, vea, 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 mire eso ahí arriba, vea. Usted verá, wow, qué belleza, señores, pero para acá son lindas las casas, Dios bendiga. Estamos conociendo a Pedro García, señores. Vienen unos videos de acá, en Pedro García, no se pierdan los videos. Tienen videos nuevos de lugares diferentes, lugares distintos. Fuera de Puerto Plata, miren esa casita, vea, gris con blanco. Parece que están trabajando para acá. Vienen lugares nuevos, amantes del campo. Y de verdad, espero que ustedes ninguno se pierdan los videos. Porque sé que de verdad será de bendición y les va a encantar. Oye, pero Pedro García tiene una temperatura fresca, de verdad. ¿Por qué será que le llamarán Pedro García, eh? ¿Será que había alguien que le llamaban así? Oh. Hola, hola. Miren, señores, ¿cómo es esto para acá? La vida de acá, eh. Lugares súper lejos que ustedes dirán, Roniel, ¿cómo entraste para acá? Gente,
que sacrificarse. Miren, tienen un play acá. Una vista increíble. Miren, señores, hay un lugar acá que le llaman, eso le llaman Loma Linda. Loma Linda, ¿qué ustedes creen? ¿Conocemos ese lugar? Bueno, señores, vamos a conocer esto hacia acá, Loma Linda, acá en Pedro García. Miren el play que tienen acá, miren la vista. Qué hermosa, Dios bendiga. De verdad que sí. Amantes del campo, miren qué vista. Acá en Pedro García, amantes del campo. Dios bendiga este lugar. Bueno, señores, doblamos para acá, Loma Linda. En Pedro García, amantes del campo. Oh, señores, pero miren el agua. Miren agua acá, vean. Vamos a chequear esto por aquí. Vamos a chequear esto por acá. Ahora mismo. Ustedes van a ver ahora, amantes del campo. Bueno. Esto es acá. En Pedro García, amantes del campo. Miren esa agua, vean cómo sale hacia acá. Vamos a ver cómo bajamos. Wow, está un poco alto, amantes del campo. Ah, no, pero hay una escalerita. No, amantes del campo, pero esto está increíble. Una pocita acá. Bien, bien chula. Vamos a ver, señores, que eso se ve como que está medio dañado. Ah, no, mi gente, esto baja como es. Bueno, bajamos ahí. Mira cómo está el agua, amantes del campo, acá en Pedro García. Miren eso. Un agua cristalina, vea. Es un agua que se puede hasta tomar. Mire, ahí usted se entra ahí y se da un bañito. Vea cómo sale esa agua, vea, fresquecita. Miren casas allá, miren para allá arriba también, señores. Andamos explorando y conociendo lugares fuera de Puerto Plata, señores. Ya esto pertenece acá a Santiago, señores. Se llega a Jacagua también por acá. Jacagua, que creo que se le dice, sí. Vamos a pisar por acá para que ustedes vean, señores. Vamos a explorar este lugar. Miren, señores, acá en Pedro García, amantes del campo. Miren cómo sale esa agua. Vean cómo está eso atascado ahí. Miren el motorcito allá. Ese es el que nos acompaña en todas las aventuras. Pidiéndole a Dios que cada día más lo mantenga bueno para así yo poder hacerle video a cada uno de ustedes. Wow, se me cayeron las gafas, bendito Dios. Y bien, amantes del campo, ya gracias a Dios recuperamos las gafas. Ustedes saben que uno se cubra la piedrecita en el camino. Tenemos nuestro casco, gracias a Dios. Vamos a explorar un poco este lugar. Acá, Pedro García, señores. Y vamos a seguir hacia arriba. Bueno, vamos caminando hacia acá, río. El río acá. Señores, pero esto está bien, señores. Experimenté el agua. Esa agua está extremadamente fría, amantes del campo. De verdad que sí. Si ustedes de para acá, miren los animales ahí, alimentándose. No relaja. Miren cómo sigue esa agua para allá. Y de verdad que esto es increíble. Pedro García, primera vez. Sí he pasado porque he viajado hacia Santiago. Y había pasado, sí, por ahí, pero nunca me había detenido a ver, amantes del campo, y entrar hacia acá. Pero vamos a conocer lugares nuevos con la ayuda del Señor. Y nada, mi gente, vamos a ver cómo es la vida del campo acá en Pedro García. Y esto le llaman Loma Linda para acá arriba. Estuvimos viendo el letrero. Hay varios lugares que tienen diferentes nombres. Y señores, van a venir videos de acá, de diferentes lugares que pertenecen a Pedro García. Esto es viviendo la vida del campo, señores. Vamos a subir por ahí. Ese caloncito está súper, súper bien. De verdad que sí. Wow, esa, señores, cualquiera se baña y no se va de ahí. Pero hay que seguir, tenemos que estar. Vamos a ver.
que si subiendo no nos caigamos. Bueno, monte del campo, ya salimos. Vamos a seguir explorando, mire para acá. Ya está para acá, por lo menos veo calle buena, pero para allá veo que no, ¿me entiendes? Y seguimos, amantes del campo. Miren esa casita ahí. Amantes del campo. Qué raro que no le hicieron el frente hacia acá. Seguimos para acá, señores. Pedro García, señores. Miren más casitas para acá, vean. Miren otra más ahí. Wow, miren esa azulita para acá. Tiene un vehículo hasta ahí, está vendiendo vehículos. Saludos. Seguimos para acá. Parece que hay una villa para allá, Villa Ana. Esto le llaman Loma Linda. Pero esto es muy bonito para acá. De verdad que sí, amante del campo. Pero esto está increíble. Vamos a seguir explorando, señores. No conocemos mucho del lugar. ¡Wow! Pero miren para allá, vean cómo se ve. Muchas viviendas para acá, en Loma Linda. Y seguimos para acá, amante del campo. Pero miren, aquí hay una casita bonita, amante del campo. Miren eso. Miren, ¡wow! Amarillita. ¿Cómo está? Esa casita sí está linda, Dios bendiga. De verdad que aquí en Loma Linda hay vivienda bonita, ¿eh? Ay, 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 amante del campo. Y seguimos para acá, Loma Linda. Pedro García. Oye, pero una vista buena y bonita que hay para acá, Dios santo, Pedro García, señores. República Dominicana. No diría Puerto Plata porque es que ya en este caso no vendría perteneciéndole a Puerto Plata. No, esto le pertenece a Santiago. Wow, pero una vista, miren eso, vean, amantes del campo. Wow, qué hermosura, señores. No, pero de verdad que esto es una cosa linda. No, pero esto es algo increíble, amantes del campo. Miren cómo es esto hacia acá. Miren hierba de corte ahí, porque eso no es caña ni maíz, hierba de corte. Miren cómo es esto para acá. Wow. Conociendo Loma Linda, Pedro García. Un lugar bonito de acá. Para allá, otra vivienda más. Ay. Hoy andamos explorando, señores, y conociendo, pero van a venir videos de este lugar, así que yo espero que ustedes no se lo pierdan. Ya ustedes saben, viviendo la vida del campo, señor. Ay. Vamos para arriba, Loma Linda. Wow. Ay, pero mire, amante del campo, miren eso por acá. ¿Con qué usted lo acompañaría? Ay, amante del campo, ¿con qué usted lo acompaña? Comente ahí debajo. Bueno, mi gente, yo lo acompañaría con huevos.
o con queso o salami, los tres golpes. ¿Con qué tú la acompañas? O con un bacalaito a la mala, con un deja ver qué más, un arinquito, una gallinita. Ay, Dios santo, mi gente, déjame seguir mejor. Que a mí me está dando hambre. Hay problemas. Ay. Bueno, amante del campo, y seguimos por acá. Loma Linda, señores. Pedro García. Oye, pero esto está increíble, amante del campo, hacia acá. Oh, wow. Está lindo por acá, ¿verdad que sí? Loma Linda, Pedro García. Saludos. Miren esa casita, esa cosita que están haciendo ahí. Amante del campo. Miren otra más por acá. Wow. Mira cómo es la vida del campo. Saludos. Saludos, ¿cómo está usted? ¿Está bien? Sigue para allá esto, ¿verdad? Sigue lejos, ¿verdad? Sí, andamos conociendo el campo para acá. Esto es Loma Linda, ¿verdad? Calle Quemada. Calle Quemada esta. Ok, ya Loma Linda la pasé entonces. Loma Linda. Sí, hay un letrero allí que dice Loma Linda. O es la villa que se llama allí. Ah, la villa. Ah, la villa, la villa. Esto es Calle Quemada. Sí. Ok, ok. ¿Y cómo la vida del campo acá? Mejor que la del pueblo. ¿Verdad, verdad? Si uno la trabaja así. Sí, ¿cómo usted se llama, mi hermano? Domingo de León. Domingo de León. ¿Y por qué le dicen acá Calle Quemada a esto? No sé, desde que nací ese es el nombre. Ese es el nombre que se le ha puesto. Ok, ok. ¿Usted nacido, criado aquí? Ok, ok, ok. Y tiene, bueno, le iba a decir que sí tiene muchos años, pero he nacido y criado aquí, estaría de más. Yo de edad tengo 48, duré 10 años para la ciudad. Ok. Ok, ¿y a qué usted se dedica acá? ¿Trabaja ahí con Uco, la ganadería? Sí. Ok, ok. Ah, ¿eso es suyo? Oiga, qué bien, qué bien. Nosotros somos de Puerto Plata y andamos conociendo los campos. Es primera vez nosotros acá. Sí, sí, vi ese letrero allí, Loma Linda, y yo pensaba que esto era Loma Linda para acá. Pero en realidad es Calle Quemada, entonces. Eso, bonito, porque tú sigues toda esta calle, para arriba, para arriba. Sí, sí, están, sí. Calle nueva, ¿verdad? Ok, ok. Están cementando. Sí. Y allá tú ves los aviones donde se aterrizan en Puerto Plata. ¿Cómo va a ser? ¿Es verdad? Sí, de allá, del alto. ¿Del alto? Ok. O sea, vendría siendo el alto de Calle Quemada. Eso le dicen Brisón. ¿Brisón le llaman a eso? Sí. Pero ese es Brisón que está en Jásica. Ese mismo. ¿Cómo va a ser? Del alto de arriba tú ves los Puerto Plata entero. ¿Cómo va a ser? ¿Es verdad? Oiga, o sea, que esto le da la vuelta, porque yo estaba en Brisón, claro, ahora mismo casi. Si tú te vas por aquí y la carretera sale para Brisón, para abajo. Sí. Vas allá, si por aquí. Oh, pero oiga, qué bien, Cristiano, pues yo no sabía esa cuestión. Sí. ¿Y por aquí se sale a Los Hogos también? Sí, allí hay una entrada que esa calle está. Que lleva directo a Los Hogos. A Los Hogos, sí, sí. Oh, pero oiga, qué bien, sí, es bueno conocer. Allá, si quieres, te mete toda la calle, le da para abajo. Sí, estuvimos allá, ahora mismo vengo desde el pueblecito para acá arriba, o sea, de donde está el letrero. Ok, y tiene, me dijo que su nombre es Domingo de León. Domingo de León, ok, ok. Y en realidad, ¿por qué se le cintuó Pedro García? No, pero... Ya. Y usted tiene su padre vivo, ¿verdad? No, no, wow, es difícil. ¿Murieron? Wow, qué difícil, Sí, pero pudo estudiar, tuvo algún nivel académico usted. No, ha podido estudiar. Séptimo, oh, ya, era, ya. Era difícil, pero en todo camino. Oh, ya había que bajar allá abajo a Pedro de aquí o a Laja. Oh, ya. Y pero tiene su familia, usted tiene su esposa, ¿no? No tengo esposa, pero tengo una hija con dos niños. Ok, sí. qué bueno, me alegro mucho. Y entonces ahora va a trabajar o va a comer. No, estaba arreglando el agua, ahora voy a echarle comida a unos chivos que tengo. Ah, ¿usted tiene unos chivos por ahí?
Sí, no, no, pero mire qué bien, eso está excelente, sí. ¿Y puerco también? En Santiago no podía tener nada de eso. Ah, ok, ok, ok. ¿Antes usted vivía en Santiago? Sí. Ok, entonces se mudó para acá. ¿Y aquí en esta casita es suya? No, yo vivo en una estrella media. Oh, ok. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, no, yo me alegro mucho. Mi nombre es Roniel. Nos llamamos Viviendo la Vida del Campo. Que nosotros hacemos videos recorridos en los campos, mostrando la naturaleza. Y no, Domingo, un placer, en verdad, conocerle y tenerle acá con nosotros. Somos de Puerto Plata y de Puerto Plata estamos aquí hoy. Ya usted sabe. ¿Usted ha ido a Puerto Plata? Sí. Sí, sí. Y a la playa, todo. Ah, ¿verdad? No, usted ha andado, usted ha conocido todo. Para allá, para los domingos. ¿Es verdad? Duré como un año, duré trabajando Pero... cabaña para allá, para allá, para los domingos. Oh, los pero... los cajones y teleféricos pasaban para arriba y sin así ya. ¿Cómo va a ser? ¿Es verdad, Domingo? Sí. Oiga, guau, guau, pues usted yo lo veo destillado con su machete, su bota. Sí, sí, así es que hay que andar en el campo, porque dígame usted. Claro. Y entonces esta tierrita acá, este conuquito es suyo. Ok, ¿y cómo se da más o menos? Déjame esperarme aquí. ¿Cómo se dan más o menos los frutos? La yuca, ¿cómo más o menos? Se dan buenos. Es fértil la tierra, es buena que... Oh, es verdad. Sí. Sí, pero hay que tratar de mantener echándole su agüita y su cosa, Domingo, ¿verdad? No, para estar con el sereno que cae, mojado ahí. Oh. Tú ese motor ahí afuera y a las 8 de la noche tiene que coger una lanilla para secar. ¿Cómo va a ser? Sí, pero yo lo que veo es que es muy fresco esto acá, sí. que no hace una calor así como no, en el pueblo. Anoche tenía un poco frío, después que estaba ahí sentado. ¿Es verdad? Sí. Oiga, oiga, qué bien. Para allá, para la loma, para allá arriba. Tú sí. Vas a Puerto Plata entero de allá. De allá arriba. Y para allá hay mucha gente, hay camiones trabajando para allá. Ok, arreglando la calle. Al alto, y donde se ve una peña blanca, arriba en el alto, tú subes pues, a la calle allá. Sí, sí, y de allá sí. Allá tú vas a ver a Puerto Plata enterito. Oiga, qué bien, qué bien. Qué bonito, bonito. Sí, allá. Y desayunó hoy. Sí, claro. Ah, gracias a Dios. Tiene la comida segura. Claro. No, no, eso es algo muy importante, sí, para Domingo. No, gracias. No, y que la gente del campo siempre, mi hijo, cómete esto, agárrate de aquí. Es así, es así. ¿Y si ha ido usted para Brisón, para allá, trabajando? ¿Para allá? Sí, sí. Nosotros andamos todo eso, que hay gente que viene y nos buscan para pagar el trabajo. Ok, ok. Y aparte de la ganadería, de la siembra, que usted en broma con los animales, ¿qué otra cosa más usted sabe hacer? Ok, ok, ya. Pues lo menos usted se defiende con eso, que es lo más cuando esencial. Estaba, cuando estaba joven trabajé en la piscicola. Oh, oiga. En los pelajes. Sí, sí, sí. Allá en el pueblo o afuera en la carretera ahí. En la ciudad. Ok, ok, qué bien, qué bien. No, no, mi hermano Domingo, me alegra de verdad saber de usted, encontrar gente así, trabajadora y que estén luchando. Mi mamá. Dios me le bendiga. ¿Y usted cómo está? ¿Está bien? Sí, sí, me alegra verle, me alegra verle. Sí, sí. Muy bien, Domingo. ¿Cómo está? Dios bendiga. ¿Cómo está usted, mi papá? Un placer, ¿todo bien? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Julio César. Julio César. Oh, un placer, ¿verdad que sí? Andamos para acá conociendo el campo. Ah. Y haciendo aventuras, sí, sí, ah, sí, pues sí. Bien. Qué bien, ¿usted vivía acá? Sí, yo soy ciego, yo vivo aquí. Oh. Pero tengo la mente buena. Ah, no, no, es eso, importante. Claro, no, eso es. Ah, sí, sí. Y una pregunta, ¿por qué le dicen calle quemada esto para acá? Eso es porque en aquel tiempo se ponía un nombre así, duró una calle quemada, sí. Como una semana. Un paro que le dicen calle. El otro era la guamita allá a la izquierda, porque era un guamay muy grande. Oh. Y le decían la guamita. Ok. Eso es lo que está despegando el tubo. Ok, allá, ok, entiendo, entiendo. ¿Y qué edad tiene usted? 57 para 58. Ah, pues usted no está fácil. Vamos adelantado ya. Sí, vamos adelantado, sí, sí. Entonces usted nació y criado acá, en Pedro Vecino. Sí, 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 aquí mismo. Oiga, qué bien, qué bien. ¿Y cómo era la vida antes, en el tiempo suyo, que usted era una más vida joven? Difícil. Sí. Pero sobrevivíamos.
Sí. Porque que el pichón no se va a morir, no se cae del nido. Sí, sí, sí. Y sí. Entonces, porque ahora no, ahora todo el mundo es rico. Ahora todo el mundo come. Sí, no, pero gracias de a Dios. Delante de la cosa difícil para todo. Sí, sí. Camino que se iba a la cintura del lodo. Wow. Pero ahora no, ahora hasta los muchachos que nacen ahora son millonarios. Sí, sí, sí. Ahora sí, son de gente pobrecita, pero son millonarios. Sí, sí. No, y mire, si tenemos a Dios y estamos vivos, lo tenemos todo. Sí, sí, correcto, correcto. Sí, es lo mismo importante. Y en los años suyos, ¿a qué usted se dedicaba? Antes yo no puedo decir la verdad, yo trabajaba de agricultura, construcción, sí. Nunca trabajé con cosas de gobierno, no. Una sola vez y no duré ni un mes. Oiga, ¿cómo va a ser? No. Y yeah, después me ponía a negociar en la calle. Sí, 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 sí. Oiga, qué bien, por lo menos ha sobrevivido y ha salido hasta adelante. Hasta sí, duré yo 18 años ciego, trabajando, vendiendo a la calle. Wow, ¿y a qué le vino eso de los ojos? Esas son herencias de la familia de mi mamá, que son la mayoría ciegos. Oh, wow, wow. Las enfermedades son heredadas, sí. No, no hay cura. No hay cura, no hay cura. Dije, es tuyo, la capital. Wow, wow, qué cosa, qué cosa. Pero aunque sea usted un poquito. Nada, nada. Nada, oh, wow, yo pensé que usted veía aunque sea un poco. Y no tiene solución, no tiene remedio. Sí. Ya. La tecnología parece que no había salido, no había salido esa enfermedad que es rinitis pimentosa. Oh, wow, wow, entiendo. No, pero gracias. De no, verdad. Estamos vivos. Hay muchas complicaciones de salud, pero. Sí, sí. Me tiene aquí parado todavía. Sí, no, amén. Así tiene ¿y su madre está viva? Ahí está, una vieja de 80 años y ya para 81. Oiga, está, oiga. Que cocina todavía. Y adiós, vive. Prende el fogón. Y vende ahí en el coimadín. ¿Cómo? Bueno, la ayuda. Se sobrevive, gracias a Dios, sí, por lo menos. ¿Y su padre está vivo? Ay, no murió. Ah, wow, qué difícil, ¿eh? Pero nada, mi hermano, nos andamos conociendo para acá. Para mí esto era Calle Linda, porque yo vi un letrero allí. Loma Linda. Loma Linda. Yo dije, ven acá, vamos. Ah, sí, sí, ok. Sí, pero esto es Calle Quemada. Me dicen que llega hasta allá, Ribota. Sí. Sí, no, andamos conociendo. Sí, sí, no, pero un placer. Dios me le bendiga. Amén. Sí, gracias, ¿eh? Adán. Bueno, amante del campo, vamos a bajar hacia acá. Vamos a conocer esto acá. Pedro García, Calle Quemada. Señores, por eso es que hay que investigar los nombres bien. Porque es lo que dice allí, Loma Linda. Pero le llaman Loma Linda por las villas que hay acá. Quizá las villas han puesto la loma así de linda. Pero vean, amantes del campo, si ustedes se fijan, oh, pero mira, hay varias pozas acá. Estamos explorando aquí. Vamos a ver, oh, pero amantes del campo, yo escucho agua. Wow, pero mira cómo baja el agua por aquí. Esto es. Ay, amantes del campo, estamos casi cayéndonos. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos para acá. Wow, pero miren cómo baja el agua ahí. Miren qué pocita, señores. Calle Quemada, Pedro García, miren. Pero miren cómo sale esa agua por ahí. Y deje ver si hay una manera, una forma a la cual uno subiendo no se resbale acá. Vamos a ver. Señores, pero esto está increíble. Amantes del campo, pero miren eso. Y sigue para allá. Wow, vean qué bendición, amante del campo. Calle Quemada, Pedro García, señores. Señores, miren cómo se desliza esa agua. Pero eso parece un columpio, vean. Un tobogán. Vean, wow. La vida del campo, señores, en Calle Quemada, Pedro García. Mire, estamos escondidos, vaya, en un paraíso. Acá, vea, con agua. Mire la naranja, cómo andan ahí. ¿Cómo se le llamará eso, amantes del campo, eh?
Si tiene su nombre, déjenlo en los comentarios, señores. De verdad, esto está hermoso acá. Miren esa posita ahí, cómo hace. No, no, no. Pero esto está increíble, amante del campo. Y miren cómo sigue esa agua, amante del campo, bajando. Lo único que la contaminación no ayuda en nada. Pero aquí, miren, señores, las personas de los campos de acá son gente amable. Miren cómo nos dan las informaciones. Nos abren las puertas de su casa, sin conocer a uno. Señores, Dios bendiga a esa gente, de verdad, que vea, sin conocer a uno, le abren la puerta de su casa. Y de verdad, Dios debe de bendecir a esa gente así. Que no son hambrientos, se quitan el plato de la boca, la comida de la boca, mejor dicho, para dársela a usted y a mí. De verdad que sí. Mire, mire, mire cómo va esa agua. Esa fue el agua. Entonces, esto comunica. Si uno hubiese estado desde allá abajo y le da arriba, arriba para acá, entonces, amante del campo, nos conecta hacia acá. ¿Ves? Calle quemada le llaman a esto para acá. Miren cómo baja esa agua. Vea, 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 vea. Miren cómo sale el agua, vea, por todas las partes. Y el agua es tan fuerte, señores, para acá, vea, que hasta de la calle sale. Y aquí, señores, a las 8 de la noche, usted deja un carro afuera y tiene que buscar un carro, tiene que buscar un trapo, perdón. Si usted es bien delicado, que lo quiere secar nuevamente. Porque aquí se moja de todo por el todo. De una vez. De verdad que sí, amante del campo. Miren una casita ahí, amante del campo. Miren la nube como está. Eso significa de que va a llover. Esto es increíble para acá, señores. Miren esa casita, amante del campo, aquí. En Pedro García. Ay, 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 amante del campo, mire eso, mire eso. Ni le voy a decir el nombre ya, es hambre que tenemos. Ay, 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 mi gente, que sigue el recorrido. Calle quemada. Mire el cacao como anda para acá, santo Dios. Ay, 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 miren otra cosita ahí. Está en construcción. Aquí se vive mejor que la ciudad, amante del campo, de verdad que sí. Wow, miren esa casita, amante del campo. Miren esta, vea, vea, wow. Miren esta, vea. Bueno, esto está bien, 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 de verdad que sí. Miren otra casita para acá. No, esto está increíble, amante del campo. Ay, 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 amante del campo, esto está súper bien hacia acá. De verdad que sí, mire otra casita por aquí, ve. Esto es una escuela aquí. Si es una escuela, Dios bendiga, porque es muy importante que los niños tengan educación. Saludos. Wow, señores, pero por lo menos estas calles no son tan malas como las que nosotros andamos, que por lo menos para acá están trabajando en eso, ¿eh? Ay, 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 amante del campo. Esto está increíble. Miren eso para allá, otro camino, miren eso. Eso está abandonado ahí, amante del campo. Bueno, mi gente, miren eso. Eso se ve como que está abandonado. Bueno, tiene un candado, por lo cual sí parece que vive alguien acá.
seguimos amantes del campo en nuestra aventura. Miren esta casita aquí. Ay, 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 ay. Seguimos para acá arriba, seguimos para acá arriba. Ah, los animales ahí. Ah, pero hay muchos. Miren eso, miren eso. Miren eso para acá. Hay una casita acá que está como construcción. Wow, pero aquí están fajados duramente, sacando material, señores. De ahí, de verdad que sí. Pero mire, 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 mire. Señores, ahí hay un dinero fuerte. De ahí, si usted no sabía, de ahí se toma el material para hacer la carretera y muchas cosas más, amantes del campo. Pero esto es increíble acá en Pedro García. Hay un fresco que hace increíble. Vea, vamos a seguir por acá. Vamos a ver qué hay por acá. Ay, 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 ay. Esto es calle quemada, señores. Pues lo que veo, se va como a llover, sí. Ah, pero véanlo. Vean los vehículos trabajando para acá, vean. Bueno, señores, no vamos a poder seguir porque eso están ahí trabajando, pero vamos a seguir conociendo para acá abajo. Pero en verdad esto está increíble, señores, de verdad que sí. Oh, wow. Miren, miren ese caballo, vean. Vean, vean. Si quiere como salir, vean. ¿Quién soy yo? Pero tranquilo, papá. Quédate ahí. Bueno, están habilitando la carretera, para poder seguir avanzando hacia acá. No, pero en verdad esto es muy lindo, esto es muy lindo para acá, señores. Nunca pensé conocer este lugar. Pero calle quemada, Pedro García, dando un pequeño recorrido. No, 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 no. Espérense. Mi gente, pero ustedes están viendo lo mismo que yo. Miren, nosotros estamos acá, pero ustedes están viendo esa hermosa vista para allá. Miren eso. No, no, pero es algo increíble. Y una pausa comercial. Quiero saludar de una manera muy especial a Zefraini Díaz, a Drover Almonte, Wanda Díaz, la Casa de la Reflexión TV, Cocinando a Leña RD, Lourdes Mateo, Anthony Mateo, Anthony Aquino, perdón, mi tío, Francesca Mateo, Lourdes, Las Variedades de Nicole, Dios bendiga a Dilencio, su esposa, sus hijos, Wendy Contreras, Eugenio, Jackson Arias, Floriani, Dios bendiga, Adalberto Polanco, Dios te bendiga, querido hermano, de verdad que sí, gracias por estar con nosotros, apoyándonos siempre. Deja ver quién más, señores, es que son tantos nombres. Ana Martín, Dios bendiga, gracias de verdad por el apoyo incondicionalmente que ustedes le han estado dando a esta gran familia de Viviendo la Vida del Campo, señores, de verdad, sea Dios multiplicándoles y bendiciéndoles, señores. Y sigan compartiendo para que esta familia de Viviendo la Vida del Campo siga creciendo, señores. Así que vamos allá. Ay, 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 mi gente, vean cómo es que estamos para acá. Padre de la Gloria, conociendo estos campos. Señores, pero esto es bien lejos para acá. Que no nos podamos, cristianos. No, 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 no. Señores, pero yo estoy viendo como a Santiago de aquí. Ay, sí. Sí, wow, pero no, no, pero es una vista increíble. Wow, no, 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 no. Pero miren eso, amantes del campo, para allá. Ustedes están viendo eso para allá. Amantes del campo, pero vea eso. No, 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 no. Pero esto es algo increíble. Padre de la Gloria. Señores, por aquí
me dijo una persona allí que salimos a Santiago, que no salga yo a Santiago por aquí ahora. Ay, Dios santo, Señor Jesucristo, Dios. Miren, amantes del campo, miren qué vista más linda. Dios bendiga, señores. Pedro García, amante del campo. Amante del campo, miren qué vista hacia las montañas. Dios bendiga. Miren eso por allá. Señores, ya de aquel lado, eso es Santiago, para allá, Botao, Moca, Tenares, Salcedo. Oh, Padre Santo, miren esa calle. Eso sale a Santiago, señores, allá mismo. Si ustedes se fijan, mire, uno se va por aquí. Señores, uno sale allá mismo. Ay, Padre de la Gloria, estamos pegados, pegados, pegados. De verdad, señores. Bueno, tenemos nuestro casco, el motor está por ahí. Roniel, pues el motor ya aguanta. Tiene que aguantar, más le vale. Ahí sabe. Señores, y yo veo por aquí como naranja, veo como... Estamos explorando. Vamos a ver por dónde... No tiene como entradero esto por acá, gente. Pero vamos caminando. Y miren esa calle, vea, para allá. Eso sigue, amante del campo, vea. Ay, Padre Santo Dios. Bueno, mi gente, para entrar por ahí, bueno, aquí, déjame ver. Miren cómo se da la guayaba, amante del campo, acá en Pedro García, calle Quemá. Ay. Miren la guayaba. Una vista increíble, amante del campo. Amante del campo, miren cómo se da la guayaba acá, en Pedro García. La naranja agria, amante del campo, ni se diga, vea, eso está repleto. Eso está bendecido. Mire por aquí, mire ese ramillete allá. Un juguito, señores, de naranja agria con avena. Dígame, ¿qué más? Pues el jugo así, le echamos azúcar, agua y le damos con Dios, ¿no, verdad? Ay, Padre de la Gloria, pero ustedes se fijan, amante del campo, esa árbol de guayaba, esa mata, está como enredada ahí mismo, porque mire, eso es otra cosa, mire, esa es otra palmera, una palmera ahí. No, pero la creación de Dios, esto es algo divino, pero esta vista, vea, vale la pena venir hacia acá, conocer gente hacia acá. Vamos a estar haciendo video aquí, gracias a Dios, ya... Estamos haciendo gestiones y, señores, volvemos para acá, para otros campos que están aquí en Pedro García, Santiago, República Dominicana. Ya esto es Santiago, mi gente. Santiago, en Santiago que estamos ya. Ya ustedes saben, amantes del campo. ¿Y qué les digo? Suscríbanse, comenten, denle like. Compártalo con su familia, vea estos videos con sus hijos, estas aventuras que nosotros hacemos, señores, de verdad que sí. Y nada, mi gente, bendiciones para todos ustedes. Recuerden suscribirse, comentar, dar like. Espero que este video, este recorrido, este pequeño video que hicimos, espero que les guste y que lo disfruten en casa. Así que Dios le bendiga a su hermano y amigo Roniel de este lado para servirle. Y nada, estoy viviendo la vida del campo, así que nos vemos en el próximo video.